Gracias, amigos de Somewhere. Hoy, como parte de la serie que venimos haciendo de la música latina, y en este caso comenzamos por Cuba. Nos encontramos en La Habana, Cuba, para conversar con músicos que han hecho pauta en la historia de la música cubana, y en especial con músicos que están haciendo pauta en la música cubana. Se encontraron dos Pérez en La Habana: el señor Alain Pérez y un servidor Tomás Pérez. Alain. Un placer, ¿verdad? Bienvenido a Canal de Somewhere. ¿Cómo te sientes? Bueno, mi hermano, gracias por la invitación y, y, y qué bueno conocerte, poder compartir un rato hablando de música. Eh, usted es un gran conocedor. Bueno, y, ahí y bueno, eh, nada, eh, se agradece que siempre haya gente interesada en, en dar a conocer lo que hacemos nosotros, los eh, músicos. Eh, para, como el tiempo siempre es un poquito limitado, yo sé que estás ocupado, ah, así, a grosso modo, eh, Cuéntanos un poquito sobre tu niñez y tu educación musical partiendo de la niñez, si tan amable. Ya. Bueno, yo soy, eh, yo soy guajiro. Yo nací... Ah, perdona, perdona. ¿Dónde naciste exactamente? Voy para allá. Va para allá. Yo, yo nací, eh, bueno, soy de Manaca y Sinaga un pueblo cerca de Trinidad, a 14 kilómetros de Trinidad. Soy de Manaca, no, no puedo nacer en, en, en Manaca porque no hay hospital. Es un pueblo muy pequeño, humilde, <laughs> que todavía no tenemos... Bueno, tenemos un médico de familia y esas <laughs> pero, no cosas, pero no tenemos hospital. Entonces, mi mamá eh, eh, da luz en, en Trinidad a, a un vejigo, ¿no? Que nace el 20 de abril del 77 en Trinidad. Y ese... Bueno, ese niño... Eh, que, le, que le ponen de nombre Alain, como mi papá dijo, no, le voy a poner Alain por, por Alain Delon, porque Alain Delon estaba de moda en Cuba, ah, y sí. y entonces el actor, no, el, ¿Sí? el actor francés, él va a ser artista, mi papá es un poco profeta, un poco, eh, ¿cómo se llama esto? Un poco brujo, en ese sentido, y él va a ser artista como Alain Delon, no sé si va a cantar, si va a bailar, si va a actuar, pero bueno, ahí, ahí nací en, y crecí en Manaca, en un entorno, tú sabes, eh, bonito en el campo, con mi familia, humilde, parrandera, alegre, acompañado de, de, del tres, de la guitarra, del canto, de los guajiros. Estamos hablando que la música de, de ahí de la región es el, pues, fundamentalmente el punto, el punto fijo, eh, donde en la parranda intervienen eh, eh, los, los repentistas, los improvisadores, los, los cantadores de, del campo, ¿no? este, que hacen esto de una manera tan, tan natural y tan espontánea, eh, donde La Décima es el centro de, de, de la o sea, del, del género como tal, de las fiestas, de la canción. El tres cubano, la parranda, el ron, el lechón, el niño corriendo por, 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 el, por el monte, con, con mis primos, mi familia, eh, el arroyo, el río, todo ese entorno. Wow. Eh, ahí crecí yo, lo que pasa es que estuve poco tiempo en, en Manaca. Perdón, ¿cuánto tiempo estuviste en Manaca? Estuve exactamente hasta los nueve años en Vale. Entonces, eh, bueno, ya empiezo a cantar desde, desde pequeño. Eh, me incliné por la música, por el ritmo. El ritmo me invitó a bailar enseguida. Mi padre, por supuesto, que era el el, 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 o sea, el más interesado eh, y el que veía en mí todas esas eh, intenciones de, de eh, el llamado de, de la música, ¿no? Y el estímulo ¿no? sobre, sobre, sobre alguien que empezaba a, a sentir, eh, a vivir. Eh, la música sobre mí, el baile, el canto, ah, desde pequeñito. Estoy hablando que a los ocho años, por ahí, yo empiezo a tocar la guitarra. Había, perdona, que, que interrumpa. Ah, ¿Había alguno de tus padres o alguno de, con inclinaciones musicales en la familia? Pues sí, mi papá cantaba, o sea, canta todavía así de forma empírica, ¿no? Eh, mi, mi primo Reguard tocaba la guitarra eh, en, en estas parrandas, en uh -huh. estas fiestas campesinas, que mi el primo, primo es la persona que me enseñó a tocar el punto bajiro, a la, guaracha la y esas cosas. ¿En, ¿En qué instrumento? La guitarra. La guitarra. En la guitarra. Okay. Entonces, ya si u ocho años, ya empiezo a aprender a tocar, a rayar la guitarra, a tocar el punto bajiro, a tocar en las parrandas, en ese ambiente, en el patio ahí, en esas, en esas fiestas tan lindas. Que, que esa energía verdadera al final me acompaña a, a, donde quiera, a donde quiera que voy, ya sea un teatro, ya sea un, un, un concierto en la calle, un festival de jazz, música más culta, menos culta. Eh, lo, lo, lo importante es que, 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 que como es como una bendición que uno recibe, eh, de esa gran naturaleza de la música que es, el folclore, la sinceridad, la cercanía con las personas. Y bueno, te decía antes que estuve poco tiempo en Manaca porque ya después me voy a Cienfuegos a cantar en un grupo que se llamaba Cielito Lindo a la edad de nueve se años. ¿Se mudó toda la familia para No, me fui, me fui solito yo. ¿Cómo que solo? Solo me fui para Nueve ser. años y a solo. A los nueve años me fui solo. Mis padres me, me llevaron, como unas películas, sí. Mis <laughs> padres me llevaron a, a, a Cienfuegos porque estaban buscando un cantante para este, este grupo. Era una agrupación infantil. Y entonces el director había hecho una promoción y había puesto un mensaje en la radio de que. Eh, de donde quiera que aparecieran, donde quiera que apareciera un cantante que fuera, que lo, lo iba a probar y si no tenía donde vivir, se quedaba ahí en su casa. Ellos lo iban Iban a coger a, a, a la persona al, como hijo, como músico, como todo. ¿Eso fue idea de tu papá? Eso fue idea del director del grupo, que Cielito Lindo, que era Enrique Pérez. Era, no Pero la, la idea de que. De, de que llevarme. Lucha, sí. Sí, me llevaron mis padres. Porque ah, los dos, los dos. Los dos me llevaron. Okay. Mis padres me llevaron y. Y bueno, yo te digo, tenía, eh, sentía una, una, una gran motivación, una gran motivación por la música desde entonces y ellos notaron que la música me hacía feliz. Pero tanta, perdón, tanta motivación como para tú dejar el seno de tus padres e irte a los nueve años a otra sí, ciudad. Sí, yo creo que también... Wow. Ahí estaba la, la mano de Dios, ¿no? De la naturaleza, la mano de, de algo divino, ¿no? Como la música misma, Madre. del más allá, porque yo, yo ahora mismo con mis hijas no soy capaz de hacer eso. Es. No puedo dejar no, no, a mis no, hijas no tan lejos, a, edad. Edad. a esa, a esa, edad, edad, esa edad, en una casa, como quiera que sea, de, de, familia, eh, de una familia desconocida, etcétera, etcétera, que tu, tu hijo empieza a vivir ahí, y se queda. Aparte, fui a fuegos en la mañana, me llevan, me prueban, me dice, canta aquí, canta allá, improvisa, no sé qué cosas. Y, y el, el Enrique Pérez dice, Este es el hombre, este es el hombre, este es un guajiro que queda, Este es un sinsonte, este guajiro es un sinsonte, así le dicen. El sinsonte un, el, es un. Mira cómo canta, no sé qué cosa. Y bueno, ya, que se quede aquí. Y te quedaste. Y ese mismo ¿no? me quedé ese día, ya me quedé. Mis padres regresaron y me trajeron después la ropa y, y las cosas. <laughs> y me quedé en casa de Enrique, compadre. ¿Cuál lejos, ¿qué, qué distancia de donde vivían tus padres? Eh, bueno, Cienfuegos de, de Manaca está como a ciento, 150 kilómetros por ahí. Vale. Pero eso es bastante aquí en, en, no, en Alemania, no, pero. No, exacto, no, pero igual a esa edad, a esa edad, metros, puede ser mucho. Mucho, exactamente. O sea, 100 metros, exactamente, déjate, exactamente. 150 kilómetros. ¿Cómo prosigue bueno, entonces a esa edad? Tomás, yo al día siguiente me comienzo los ensayos ya con Enrique en la orquesta. Enrique tenía una orquesta de niños, pero con metales, cuatro metales, dos trompetas, trombón, saxofón, eh, batería, toda la. Digamos que es la, la, el formato de la orquesta de música popular bailable actual en, en Cuba. Ya ese, en ese momento yo eh, eh, gocé de la experiencia y me, me someto a la experiencia de, 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 de asumir el reto de cantar en una orquesta, digamos, así como con esa energía. Eh, todos los músicos leían su partitura porque Enrique era muy exigente, Enrique fue un gran maestro. Enrique me enseñó solfeo, los solfeos de aquello del libro eslavo. De o sea, cuando a la edad de nueve años yo empiezo a me, me comprometo con la música, pero con una disciplina y un respeto de ensayos, de, de estudios, de lecciones de solfeo. De, de, pero ya y esto y esto compaginado siempre con la escolaridad normal. A Eso iba y la escuela, exacto. Y la escuela normal, ¿no? Que que, que bueno yo eh, cuando yo ingreso al conservatorio ya al conservatorio de música clásica, de Manuel Saumela, allá en la, allí mismo en Fuego. Ya yo sabía surfear, ya yo veía por la lección 70, 80 del surfeo de, de solfeo, los Sorfeos y estaba muy avanzado. Entonces eh, ingreso al, al conservatorio para estudiar guitarra clásica, bueno, y todas las asignaturas teóricas. el señor Francisco? No, ¿no? Francisco fue ya eh, el primer maestro mío de nivel elemental fue Julio Lizardes. Eh, después tuve a Rachid también en Santa Clara, Moreno. Y ya cuando llego a la ENA, al nivel medio, me, eh, me da clases el maestro Francisco Sánchez. Francisco, perdón, Francisco, ¿cómo se llama? Yo, es que no, yo le digo Pancho. Pancho, sí, tengo, eh, creo Francisco, que es... Francisco dicen Sánchez Pancho. el maestro Paco de Lucía. Vale. Para eso me, me confundí. Vale. No, eh, Pancho, todos lo decimos Pancho. Bueno, de hecho, la gente, el grupo ese, ¿no? Ese grupo que... Ese llega morita, ese llega morita. Me comentando eso. Vamos por, por esos nueve años, a eh, Alain Pérez, vamos a decir, solo o casi solo del seno, ¿no? que ya te había acompañado hasta esa edad. ¿Y qué pasa en ese primer año, vamos a decir? ¿Qué pasó ahí? Ese primer año que estuviste ya en la orquesta de este señor... De, de Celito Lindo. De, de, exacto. Bueno, ese primer año fue, fue tremendo para mí. Porque era, eh, yo era como la atracción de, de, de la orquesta, era un niño, digamos que era un showman, que eh, bailaba, cantaba. ¿Único dos No, éramos, dos, can éramos dos, dos cantantes. ¿Dos cantantes? Okay. Sí, bueno, tres. Había, estaba Viridiana, Joey eh, y yo. Pero yo era casi el cantante principal. Y tenía todo un show alrededor de, 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 de la orquesta. Cantaba, también bailaba, un poco... Breakdance, tipo Michael Jackson, pero con rumba, con guaguancó. Eh, no ha cambiado mucho. No, no ha cambiado mucho. En <laughs> la vida real ya. No ha cambiado. Eh, por la gente que me conoce, que ha estado conmigo, pues entonces ahora eh, ellos afirman ¿no? que, que era, así. era así. Era así. No está bien. Y no había. No hay otra. La música me. Y bueno, yo siempre, siempre hablo de, de la falta de mi familia eh, físicamente, pero bueno, espiritualmente siempre he estado el apoyo de mis padres. Mis padres iban todas las semanas allí eh, cargando comida, luchando, mi mamá trabajando mucho para poder mantenerme fuera de casa también, para darme un dinerito. Eh, ha sido muy difícil todo, esa primera etapa ha sido difícil. Siempre es difícil, hasta entonces sigue siendo difícil. Eh, ¿Cielito Lindo se llama? Cielito Lindo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cielito Lindo? En Cielito Lindo estuve como tres años. ¿Tres años? Tres ¿Y años. ¿Y de ahí? Y de ahí paso ya a... Bueno, termino mi nivel, el nivel elemental en la Escuela Vocacional de Arte en Santa Clara y, y ya de Santa Clara paso acá a la ENA, la Escuela Nacional de Arte. ¿A los qué? ¿12 a, años? A, no, ya eso ya cuando llego a la ENA tengo como eh, 13. 13-14. 13-14. El curso... Eh, entonces.. ¿Solo otra vez? No, ya acá en la ENA. Bueno, tú sabes que la escuela... Eh, ahí eh, acogen, te acogen. Bueno, tiene albergado que se dio con todos los alumnos que están acá ah, y que, que viven aquí en la, y, y que están en la escuela en la ENA. Eh, yo digo que nunca he estado solo, siempre he estado con la música. Con <laughs> bueno, la música es tan fuerte y tan linda. Y ahí es que encuentras a Francisco Rodríguez. ¿no? A ah, Francisco. Eh, Rodríguez. Mi maestro mi maestro Fr Pancho Francisco eh, es una, una persona también eh, muy importante. Eh, un educador incansable, con una pedagogía, un, un, un interés, un amor por, por la música, por enseñar. Eh, actualmente sigue sí, dando clases en la ENA. Eh, nosotros le agradecemos a somos una generación de guitarristas de músicos cuando yo me considero guitarrista aunque no esté tocando la guitarra ese es mi, mi instrumento principal es la guitarra ok actualmente eh, no. digo mi instrumento principal porque fue el, el instrumento que yo estudié de, desde la escuela Exacto. hice la carrera hice fueron ocho años a nivel elemental el nivel okay. medio me graduó etcétera etcétera toda la preparación que uno eh, eh, bueno, uno pasa ¿verdad? todos estos años, eh, técnicamente, musicalmente, un repertorio exigente, todas las cosas, todas las piezas. Yo, este, ese es mi instrumento. Ya después yo comienzo a tocar el bajo, ¿entiendes? Pero el bajo lo cogí para, para, para tocar con Isaac. Sin estudiarlo. Prácticamente sin bueno, estudiarlo. sin estudiar ya. Sin estudiarlo sin estudiar. porque venía de la guitarra, y yo, Exacto. bueno, yo eh, de vez en cuando en la escuela así descargaba eh, cosas informales, cada vez que había un, una llama, había una descarga, lo que sea, oye, no, yo toco el bajo. Y yo, yo cogía cogí mi bajo ahí y tocaba el bajo, después, el bajo eléctrico. Después estaba el Baby Bass, que también claro. se usa, que se usa mucho en la salsa. Y el trabajo que hice con Isaac, ahí fue definitivo, ¿no? Hablando ah. de esas descargas, eh, cuéntame Alain Pérez y su síncopa, por favor. Agua. Eso es en La arena también. Claro. Eh, Alain Pérez y su síncopa. Así le pusimos. Eh, bueno, este es un grupo de, de músicos de nivel medio. Aquí en esta escuela, en la ENA, que se reúnen y ellos me convocan online. ¿Por qué no hacemos una, una banda acá, una timba? Porque aquí el grupo ahora mismo no tiene orquesta, no tiene un grupo que va bueno, para las actividades, para presentar, para salir. Y vamos probando, vamos probando tus arreglos, tu música. Y entonces fue, fue tremendo porque fue un ejercicio para mí. En esta orquesta empiezo yo a escribir, a, a probar. Mis primeros arreglos, mis composiciones, canciones de mi padre también, que ya en aquel entonces hacía el dúo. Empieza empieza a escribir canciones conmigo mi padre, Gradelio Pérez. Eh, entonces, nada, aquí, de este grupo salieron músicos como Adel González, los Pututi, gente que está por el mundo entero ya con, consagrada a la música. Eh, Dairon Oney, que fue un maestro para mí, es un maestro para mí en unos trompetas, que bueno, él está, está en, con su familia trabajando en, por allá por, por Morón. Y, pero uno de los grandes músicos que me ayudó también a poner la orquesta en el score, en las, en las tesituras de los, de los instrumentos, y, y fue, fue una, una práctica de conjunto tremenda ¿no? para mí, eh, tener la banda y entonces empezar a probar toda aquella imaginación que yo tenía por ahí. ¿Y, y en tus estudios concentraste en la composición o en nato? Eso sí, nace de, nace de una forma espontánea, creo, de, y una necesidad de, de expresar lo que yo sentía. Y claro, con el background de toda la música que, que vine escuchando siempre desde niño, con la ayuda de mi padre, tú sabes que siempre escribió las canciones. Pero o sea, crear melodías, este tipo de cosas, eh, darle vida a, a una canción, a una letra, eh, es algo que, que, que es como innato, ¿no? algo así que, que me nace y me influye bastante. Vamos ya que menciona a tu señor padre, vamos a hacer una pausita. Todavía estás en la ENA, a la impera y sus cinco, ¿Cómo fue? ¿Cómo es todavía compartir tu vida con un ser tan querido como tu padre o el padre? De... Cuéntame porque conocí el, el, así, el trabajo o la inspiración eh, escrita, ¿no? Las composiciones de tu padre lo conocí en Mallorca con nuestro amigo común Juan Antonio Gil que vive en Mallorca. Uh -huh a Tony y muchas gracias por todo por la vida por todo por tu amistad uh, me enseñó las, lo, las cosas que sí. él escribe y yo dije buh este señor está fuera de liga por casualidad él fue el compositor de la, la Sandunguita también ok sí también. Vaya. También, entre otras cosas bueno papá escribe el, el 100% de mis canciones ahora estoy compartiendo también autoría con, con Tony uh -huh. con Juan Antonio y pero bueno desde, desde pequeño me acuerdo cuando en cuanto aprendí tres acordes en la guitarra, hicimos una canción juntos, allá en la casa, allá en el, eh, ¿cómo en el ranchito allá de Manaca, el ranchito de Manacis, nada, allá de donde soy yo. Ahí hicimos una, una canción con letra de mi padre y melodía mía, música mía. ¿Cómo vas? Cantarlos un poquito así, ¿te acuerdas? Eh, eh, lo, no, lo, la letra no, pero la melodía es: Polvo del camino, va, pa, va, pa, para vivo, va. Pa". Era una cosa bien trovadoresca así. ¿Tú sabes? Con aquella influencia de Silvio, de toda esa, ah, esa banda no. sonora que, que, esa que, que tenemos todos, ¿no? Eh, eh, y, pero bom, bing, bam, bom, bom bing, tú sabes, uh -huh. eh, primero, sexto, cuarto, uh -huh. quinto, primero. Uh -huh. Esa, acuérdese de la canción y, popular. ¿y, ¿Y qué recuerdas? Qué, ¿Qué recuerdo de tu niñez junto a, a tu padre con relación a la música? Por eso las artes, pero qué, qué, ¿qué recuerda? Yo, mi padre, eh, cantante, sí, sí. Eh, compositor, ¿no? Y yo, mi recuerdo es que él cantaba todos los días en el baño uh -huh. y eso fue lo que me afinó mi oído. Uh -huh. Todos los días mi padre cantaba. Y cantaba, que los vecinos, eh, Tommy está bañando. Uh -huh. O sea, cuéntame alguna cosa así de tu padre que ahora mismo se te viene a la mente y dices, ah, mi papá. Bueno, mi papá es un ser especial. Primero, tiene una energía inagotable. Es alcalino total. Puro es una persona con, con, con una entrega. Porque, bueno, él, te digo, can, cantó, cantó en la agrupación que tenía tradicional allá, en La Parranda, que se llamaba La Parranda de Manaca. Y, y bueno, es una gran influencia para mí. Inclusive yo tengo gestos de, en el escenario que son de él, son de mi, de mi papá, pero sabes que eso viene en el ADN. Viene, yo nací viendo a mi papá cantando, bailando y yo lo digo, fue el, el primer artista, el, el mejor artista de mi casa y de mis ojos, ¿no? Porque wow. eh, y entonces él me incurca todo eso de, de, de baila, canta, ¿Sí, no tírate, te, no ¿sabes? <laughs> Eh, toca la guitarra, eh, sabes, él está, no, tienes que incorporar la guitarra, el, hoy día no me dice, tienes que incorporar la guitarra eléctrica a tus conciertos y tienes que hacer un solo, porque, o sea, toda esa cosa y de lo show escuches, más, ¿eh? escuches, Sí, sí, ¿eh? claro, vale. claro, 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 y, y, porque claro, como él sabe que yo soy medio multiinstrumentista, ¿no? Y toco varias cosas, pero tienes que incorporar la guitarra en los shows, porque la guitarra eléctrica, esa visión de, de la escena que él ha tenido siempre. Eh, a pesar de haber nacido allá en el campo, en el campo sin información, sin medios, sin, sin mucha. Eh, yo creo que él eh, tiene como un productor, eh, ¿no? un espíritu ahí de productor, de, eh, no sé, de, 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 de guionista, de, ¿Sí? de crear historia. ¿Por, no? no? O sea, él tiene eso de, no, de innato. Y claro, eso me, me dio mucha seg seguridad siempre de, 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 desde niño, ¿no? Que tener tenerlo a él y me decía no tú puedes hacer esto no tú vas a hacerlo no me ah esto hazlo, otro lo más y yo me tiraba yo nunca, no, nunca tuve miedo, ¿no? Sí, sí. Hasta entonces. Sí vamos, disculpa. Si sí, vamos a hablar de gente innata por los montañeses. ¿sí? Claro. Por los montañeses, claro. más innato que eso. Claro. Y, claro. y gente que te mueva. Mm. Vamos a regresar a la hena. O sea, sí. Salimos de la arena y continuamos tu Ajá. correr, por favor. Bueno, en la Hena eh, es un tiempo de mi vida eh, único, eh, que no vuelve y al cual yo le agradezco tanto porque eh, aprendí eh, y tuve el, 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 el aquello y la sensibilidad como para asumir las cosas como venían, lo malo de lo, de lo, de lo malo que estábamos pasando, la necesidad aquella del periodo especial, digamos, de. De una escasez tremenda, de pasar hambre también, porque hay que decirlo, eh, muchos de nosotros sobrevivíamos con, con, en la noche con un vaso de, de agua con azúcar. ¿Entiendes? Cuando ya se, la comida era poca, que sé yo, que, un joven eh, eh, la, 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 el desarrollo, las energías que se quemaban, eso, tenías que meterte un vaso de agua con azúcar. Milord, milord, te salvaba para acostarte a comer y llegar al otro día y seguir estudiando. Pero. Nunca, nunca vi eso como, como una, un freno, una limitación, una, a ver, tira la toalla, eh, vete de aquí, huye. A mí eso nunca me desvió, nunca, o sea, los problemas nunca me han desviado y nunca han, eh, han parado la, la eh, mi deseo por la música. Y de seguir echando para adelante. Y, y te digo esto porque muchos, muchos alumnos en ese momento tiraban la toalla. Dejaban la escuela, ah, más bien, ¿no? por, por los problemas que teníamos internamente, económicamente en el país, que estaba pasando por un periodo especial, eh, estrecho, eh, racional, del, del más allá. Y, pero la música presente, la música presente, la energía presente, los amigos presentes, eh, la ENA me, me dio esa posibilidad de, de, por ejemplo, de me dio el tiempo, me. Me creé, tenía las condiciones para poder tocar el, el piano, la batería, el bajo, la guitarra, para hacer un poquito las cosas que, me, que yo iba experimentando y quería eh, probar. Y entonces, nada, de la ENA también sale, eh, acontece que Chucho Valdés me llama para tocar con Irakere. Chucho me ve tocando en, en, en el, con el grupo amigo de la ENA, con las cinco, la y, y él me invita después a tocar con las cinco y los Iraquere en, y, en, la, en la casa de la cultura Chucho de Plaza. Chucho era profesor. ¿no? no, Chucho fue a la escuela porque uh -huh. iban, estaban impartiendo unas clases ahí varios, uh -huh. varios de los grandes, ¿no? Que uh -huh. estaba Changuito, Chucho, eh, Averoff en el para Descanse. bueno, mucho eh, José Luis, José Luis Cortés pasó para allá también en aquel entonces porque estaban había un curso musical popular cubano internacional y ellos eran los maestros. Y, uh -huh. y entonces Chucho me ve. Tocando, porque claro, el grupo lo ponía cada vez que había un evento, había una actividad, que nosotros éramos la representación de la escuela. Y estábamos tocando ahí, Chucho me felicita, se acerca a mí, a todos los músicos del grupo, me felicita, me dice, chama oh, chamacón, qué tremendo swim! Eh, y entonces, ¿te gustaría tocar con los giraqueros en la Casa de la Cultura eh, en el cierre, en la clausura de ese mismo eh, curso? Eh, digo, claro, claro, maestro, sí, ya. Y entonces tocamos nosotros, abrimos nosotros de telonero. Eh, tocó eh, sí, con la con la cinco las sí. cinco para las cinco con las sí. la cinco la para tocar eh, teloneros para, eh, para Irakere uh -huh. y los van oh. Y entonces, bueno, imagínate. Eh, dos meses después, ya oficialmente, eh, Chucho me confirma eh, y me, me convoca uh -huh. para, para Irakere como cantante y tecladista. Como cantante y tecladista. Sí. A los 17 años. Y entonces ahí ya me da un, me da un infarto de emoción, me, me da un me, claro todas las estrellas, todas las luces, todo, todas las aguas se mueven y empiezan a fluir en, en mi vida, ¿no? En, en mi corazón, porque es una gran confirmación, una, yo creo que yo siempre digo que es la confirmación más grande no que recibo eh, hasta entonces. porque… Mmm, Estás joven todavía, está y ahí, muy joven. Y ahí todavía te queda para producir. Muy joven, entonces me dicen, pa, te gustaría estar aquí, Pon, van, mira. Aquí, Chucho y yo, eh, sentados así en, en la sala, el maestro me dice: Pum, era, ¿qué tú crees?, para que cante con nosotros, toca el piano aquí, entonces me invita a tocar el piano en su casa. Ah, toca, porque él quería verme tocando el piano. Me dice: Maestro, yo no soy un pianista, yo toco armonías, toco una canción, y ya, y me quedé ahí en los iraqueros un tiempo. Sin menospreciar Alain Pérez y su cinta, bueno, podríamos decir que tu primer grupo, tu primer trabajo profesional fue con Irakere Sí. Sí, claro, porque profesional profesional de Irakere. 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 Entonces, imagínate, es una, la puerta grande, entra por la puerta grande. Ah, puerta, es un, un puertón. es sí, un sí, puertón, sí. Un sí. puertón. Y, y, y te gradúas de la ENA, ya te gradúas y arrancas con Irakere. ¿Cuánto tiempo estás No, en esta? Irakere estuve casi dos años. Bueno. Casi dos años. Un año y medio, digamos. Eh, porque esto fue en segundo año de, de nivel medio. De, est estoy ese tiempo ahí con Irakere, porque él, ¿sabes? Él, me ofrece ese, esa oportunidad y estoy con él ahí. Estuvimos, me acuerdo que tenemos, tenemos giras internacionales. La primera vez que salgo de Cuba salgo con Iraquere, uh -huh. acompañado con Sos Grande, con el maestro Carlos Emilio, que ya no está, eh, uh -huh. Carlos del Puerto, Angá tampoco está. Eh, a ver, a ver vivir eso a, sí, a sí, la edad sí. de 16, 17 años, eh, sentarte al lado de, de, de Angá, esa sesión sí, sí, de metales, sí, 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 Juan sí. Munguía, Trompetica, Averof, eh, César López, Thompson también, que después entró. Eh, esa energía que tenía Irakere, que era, era no, Irakere pero, original todavía. Yo los vi en Alemania. ¿Me entiendes? Sí, sí. Eso está eso, fue, sí, sí. eso fue un máster que pasé yo ahí en ese año. Aparte, Chucho me dio la me dice, haz tus, haz tus arreglos, haz tus propios arreglos, tráelos para acá, los probamos aquí, canciones, tus canciones, haz los arreglos tú que tú sabes lo que, vale, lo que quieres. Vaya, vaya. Me dice Chucho, entonces, tú sabes, son, son confirmaciones muy, muy lindas, muy grandes. Y, y claro, y al mismo tiempo uh, te comprometes mucho más a fondo con, con, con seguir aprendiendo, con seguir evolucionando, con o sea, madurar. Eh, ah, esto, esto, esto de la música, ¿no? que es la vida al final. Hay que vivir y para, para a través de eso expresarse. Ok. Dejamos ir a Quere, ¿no? O dejas ir a eh, ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Después de ir a Quere me llamo Isaac. Isaac Delgado. Del Antes de llegar a Isaac, disculpa, hay una anécdota por ahí de que el, el maestro Juan Fumel te llamó una vez para que lo sustituyera él sí. con los bambanos. Cuéntame un poquito sí. de eso. Pero bueno, eso fue estando con Isaac. Eso estando, estando ah, ya en Isaac, ah, porque yo me voy a conocer como bajista con la orquesta de Isaac. Ok. ¿Ve? Y entonces, bueno, yo comienzo a tocar el bajo ahí con Isaac y. Y siempre, bueno, eh, le agradezco mucho eh, esta oportunidad, porque también, eh, te digo, como eh, terminaba la escuela, ten, terminaba en el nivel medio, no era de La Habana, tenía, en sinómico, o sea, tenía que hacer el servicio militar ten, o tenía que regresar a la provincia. La vida te, te pone de pruebas, ¿no? difícil. Y entonces llega la música y te salva. ¿Cómo me salvó la música una vez más? Con el de la mano de Isaac, cuando me ofrece tocar el bajo, no queda. Y ahí me quedo y comienzo a tocar el, 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 el bajo el, también, Baby. El bajo eléctrico, que no era un problema, pero el Baby Bass sí era problema. Y cuando Isaac me ofrece el trabajo, yo le digo, mira, tú tienes que darme por lo menos dos semanas para yo pasarle la mano al Baby, porque nunca he tocado, he tocado el Baby Bass, que sí. es el instrumento que, que viene con trabajo, que es otra cosa. Es otra cosa. Y, y entonces me dijo, oye, ¿tú crees, eh, ¿tú crees que pueda estar listo para finales de mes? Porque tenemos unos compromisos. Y le dije, Dame, déjame, déjame probar y yo te, te doy casi el 100% de, que sí. Que vamos a, vamos a estar listos para finales de mes. Y nada, recogí el baby ahí en su, en su casa y. Ampe. Y, ampe. Uh. El Ampe, que aquel sabroso. <laughs> Empecé a tocar el baby como a la hora, tenía unas ampollas aquí, que parecían dos, dos montañas, dos huevos fritos, que parecían las ampollas. <laughs> dos huevos fritos, los, 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 la punta de los dedos. Y entonces, ah, imagínate. Eh, porque te digo una cosa, cogí el, el baby para tocar la música y Isaac en particular porque no era el baby para tocar jazz ni para no había que tocar la música de la orquesta que ya era bastante exactamente pum pim pim pum pim pim pum pum lo que había que tocar yo, yo no yo no pretendía en ese momento ni ser en, ah. con contrabajista ni solista ni, no 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 yo quería había que tocar para la orquesta aguantar el ritmo aguantar la base el sabor el tumbao y, y entonces nada y trabajar ¿Quién diría la orquesta musicalmente? De la orquesta? El maestro Joaquín Betancourt. Ah, Joaquín Tabajo. Oh. El maestro Joaquín Betancourt y, y la verdad, bueno, a él también le agradezco muchísimo su confianza, a todos los músicos de ese momento que estaban también, estaba eh, Iván González, Melón en el piano, Filiu, el, el bola, el trompeta, que en paz descanse. Tremendos músicos, Jimmy Brandley en la batería, vos, oh, eh, increíble esa, esa banda. Y bueno, nada, te digo, a, a, los 15, a las dos semanas estábamos ya ensayando el repertorio de Isaac, empiezo a tocar con, con él y como que se va poniendo de moda, digamos que llama la atención mi forma de tocar, fíjate. Inclusive, ¿no? Pues mi energía, mi, mi entrega. Fui mejorando muchísimo el instrumento en el Baby porque, el claro, el músculo, no, eh. músculo <laughs> la, la afinación, el sonido, pues, va, va fui mejorando ahí poco a poco. Va, va. Y, y bueno, eh, ahí surge eh, la anécdota está tan, tan entrañable, ¿no? tan, tan bonita, este momento tan bonito de, de la historia que, que me llama el maestro Juan Formel. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes. <music>